This operation has never been done before in the state of Florida. There have been very few done in the United States, and I'm very proud to say that this was done at the Miami Cancer Institute. It's appropriate for both benign and indeterminate nodules, as well as thyroid cancers in some patients. The procedure is called a transoral thyroidectomy. It involves doing a standard thyroidectomy, that is the same operation we would normally do through the neck, but instead of making an incision in the neck, the entire operative approach is through the lower lip so that we can avoid a visible incision. Cuando llegué aquí, venía muy asustada porque tenía un nódulo en mi tiroides que me estaba molestando ya por dos años mucho, me estaba causando dolor y ciertamente era bien incómodo ya lidiar con esa situación. El doctor Udelsman me dio dos opciones, o por mi neck la cirugía o por mi boca. Realmente opté por la segunda opción. Sabía, él me explicó que iba a ser el primer caso en la Florida. So far the outcomes are identical. We see the same results postoperatively. The patients have about the same amount of pain. We've been very fortunate. It's been going extremely well so far. El primer día de la cirugía, como todas las operaciones, uno se siente adolorido, uno se siente un poco asustado, los efectos de la anestesia. Pero ese es solo el primer día, el segundo día. Ya el tercer día te vas sintiendo mucho mejor. Lo más importante, no tenía cicatriz en mi cuello. La cicatriz es por el interior del labio. Te hacen tres incisiones pequeñas. Muy importante, al tercer día no tenía dolor y me recuperé muy rápido. So far, extraordinarily positive. And the main thing is, of course, is these patients are highly motivated. They want to avoid an incision. And so by avoiding that incision, they're very motivated to have this operation. En mi caso, no era cáncer. Dio negativo, afortunadamente. Pero que tantas y tantas personas padecen de esta enfermedad y que realmente están haciendo un trabajo maravilloso y ayudando a tantas, tantas personas.